second part. Here we go. Oh my god, girl. Zach. That bitch, okay? No es mi culpa. Don't start judging me, Stephanie. Don't start judging me, okay? Justamente cuando I already built up my courage. Ya, o sea, ya planeé todo lo que le iba a decir y todo. Como que ya, este va a ser el día, este va a ser el día. ¿Qué fucking pasó? Yo estaba poniendo todo en mi bulto para pararme, y cuando él se estuviera parando, para los dos como que salir a la misma vez de la puerta, y ahí yo lo iba a coger. Yo, todo mi plan va a estar funcionando bien, y de momento cuando él está como que por al lado mío, que yo voy como que, Zach, again, tap in the back, me vira y empiezan a hablar conmigo. Y yo como que, Zach, y se fue. No es mi culpa, Stephanie. No es mi culpa. Entonces, justamente cuando I build up my courage otra vez, toda esa semana falta. Y yo como que, what the fuck? Todos los días ha faltado hasta el día de hoy. Aunque hoy yo no tuve clases, pero, o sea, todos estos días ha faltado, menos el día que hubo examen. Pero el día que hubo examen yo no pude ir a hablar con él porque era el examen, hello. Pero todos estos días ha faltado. Y me di cuenta, y como que estoy sure de que sí está faltando, porque vi la lista y sale un montón de kits que ha faltado. Yo, Zach, are you fucking with me? What? Entonces, lo más chistoso es que antes de este vlog, yo te había hecho un vlog anterior, pero no me gustó, así que lo borré y estoy volviéndolo a hacer ahora. Y pues en este vlog yo te estaba diciendo pues lo mismo que te estoy diciendo ahora, que hace tiempo que no veía a Zach porque ha faltado un montón. Pero el lunes, yo no estaba en asistencia económica, yo estaba sentada así mirando en Tumblr el celular. De momento, miro para arriba y Zach pasó así por el frente de mí. Vestido bien cool. Yo creo que, what? Pero faltó otra vez a la clase de matemática. Yo, really, Zach, really. Pero ya el semestre se acabó, Stephanie, así que me quedé sin decirle nada. Así que ahora Zach se va a poder siempre quedar sin saber lo tanto que me encantaba su style. O sea, si sabrá Dios si nadie le dice lo tan bien que se viste. Y si yo solo decía, como que le daba un confidence boost. Pero no es mi culpa, es culpa de él. Así que él se lo pierde. Se lo pierde mis compliments. Es que él es, oh my gosh. Para la gente que está viendo esto, que no sabe quién es Zach. Zach es un americanito de Luisiana y tiene el pelo casi como yo. Y es como si lo hubiera arrancado de Tumblr y lo hubieras tirado por aquí en Puerto Rico a la universidad para traumatizarme de por vida de lo tan brutal que se viste. Like, no. Why are you doing that to me? Like, Zach, Zach aquí, why? Mira, Stephanie. Mami lo que me dijo para Texas es que te dice bien claramente en junio, porque es que en junio ya va a renovar el contrato, y si se lo renuevan, pues sí, vamos a tener cachín para irnos, bueno, yo irme contigo. Pero si no hay cachín, I cannot go with you. So, fingers crossed, ok? Fingers crossed de que me vaya contigo. By the way, hablando de viajes, cuando vengas para Puerto Rico, vas a ir para Culebra, porque ya todo está set, ok? Todo está set. I need you to confirm me. Sería 19, 20 y 21. And if you are going, yo necesito que tú vayas con tu father, o que tu father te dé money, me llevas a mí a Walmart a que tú te compres todo tu vegetarian food que te vayas a llevar para allá, ¿ok? ¿Ok? Ok. Y cuando vengas a Puerto Rico, let's fuck shit up. We will. Songs of the week. Well, songs of the week ha sido esta playlist, songs of the weeks. Porque este playlist lo he estado escuchando tanto. Aunque últimamente estoy parando de escucharlo porque ya como que me está empezando a cansar. Pero como no tengo internet, no puedo bajar música. Eso me toca caer con él. Pero es Up in the Air. There's 30 seconds to march. Y escuchaste Conquistador. Estoy hablando muy rápido. Es que estoy bien hyper. Y quiero como que, oh my god. Conquistador. There's 30 seconds to march. Pero no, lo que mucho me está gustando es que últimamente estoy into Go Radio. Y ellos, by the way, van a estar en Warped. Y ahora que estoy bien into, me gustaría ir a verlos. Y las canciones del CD nuevo, que Why I'm Home. Estas son las que estoy escuchando, que son cuatro. Why I'm Home, House of Hallways, Go to Hell y Dios mío. The truth is, okay? Y últimamente estoy haciendo esto mucho para pensar.
Tap in the nose. Creo que esto como que envía señal al cerebro de que ponte a pensar. Como que search through the files. Oh gosh, I'm so lame. It's like, girl. Ajá. Fui a rehabilitación vocacional y me dieron una cajita con los instrumentos que me recetaron. O sea, para ayudarme a mí a leer, y me llegaron un montón de lupitas y un telescopio, pero faltaba otras cosas. Así que al otro día fui y oh my gosh, girl. Me dieron una, bueno, todavía no me han dado, sino ya enviaron los papeles y todo, que me van a llegar. Es como una tablet, como así, que tú pasas por encima de las páginas y pues salen distintos colores y sale grande la letra. Y I love that, that is gonna help me so much. Y de momento ellos salen diciéndome, ay, también te recetaron una laptop. Y también te recetaron el cover y un programa para la laptop para que todo te haga más grande. Más unos stickers para las letras para que se te pongan más grande. Y yo, oh my gosh, that's so amazing. Like, una laptop, what the fuck. What the fuck? So I'm really excited for that. Oh my god. Entonces, últimamente he estado yendo a muchos juegos de baloncesto de Ponce. Like, I have found out that I love basketball, okay? Y que me pompeo demasiado y que digo malas palabras. Como que me salen. No es que las quiero decir, es que me salen porque me enojan la gente esta. What? Boy. Como que me enoja la gente de esto cuando siguen echando puntos y yo como que no está, ponse ahí. Ay, me compró una bandita y todo que dice Ponce, ok, yeah, hardcore fan, ok. Me dijeron que en la Católica hay un semester at sea. Yo sé, estoy diciendo esto, pero yo ni voy a ir a eso. Pero who cares, te lo estoy diciendo ahí, te vas en un crucero, así como en The Sweet Life on Deck, ajá, por un semestre completo, que son 100 días, o por verano nada más. Y bien cool, y hay un montón de viajes, hay para México, o sea, no en barco, sino ahora, en verano. Hay para Madrid, hay un internship de marketing en Madrid, pero no voy ahí, no quiero viajar este primer año, más que ya tengo clases de verano. Hay para viajes para China, hay viajes para un viaje tan brutal para Europa, Stephanie, vas para tantos lugares. Ah, so amazing, que si yo no hubiera cogido clases de verano, yo me hubiera ido en ese viaje de lo tan brutal que estaba. Pero yo todavía sigo guardando dinero para el viaje de Perú, que by the way me enteré que, o sea, yo no sabía esto, como que, ¿cómo que yo no pude haber sabido esto? Que cuando aquí en Puerto, acá es verano y hace calor, en los países de allá abajo hace frío, como en Brasil, Perú y todo eso, como que Yesenia, I know, como que, how did I not know that, but don't judge people, don't judge. So, y como que, porque Mariah me está diciendo eso, porque ahora ya se va en verano para Brasil y ella tiene que venir para casa a buscar un montón de los sweaters que yo tengo allí, porque tú sabes cómo yo soy con ropa de frío. Entonces, como que el otro día I realized, como que, oh my god, Perú está más abajo que Brasil y yo voy a ir en verano para Perú. Therefore, me voy a morir de frío. Yes. Voy a parar este vlog porque me están llamando y más que creo que han pasado un montón y voy a ir con otro. Bye, peace.